So it hurt. I'll be the first to say that I was probably not too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know. I hope he buys you flowers. I hope he holds your hand. Give you all his hours when he has the chance. I'll take you to everybody, cause I remember how much you love to dance. All the things I should have done when I was your man. Te he buscado en un millón de auroras. Y al final, cuando te encuentras, I know you lie, cause your lips are moving. Tell me, do you think I'm done? I might be old, but I am stupid. Take your honest cycles with your tone. I hit your face. Don't make me sweet talk. Bueno, de momento bastante bien. Yo ya no sé cómo va a ir esto porque la gente aquí es buenísima y un nivelazo. Me veo pequeña, pero oye, son 18 años, ¿no? Ya soy mayor de edad, así que yo creo que bien. 17-27. Aitana. Aitana, muchas felicidades porque pasas a la siguiente fase. Pues que yo realmente confío bastante poco en mí, pero bueno, ahora voy a tener que empezar a confiar un poco más porque quizás sí que pues, se me da bien, no sé, antes no lo creía así. Pero estoy flipando todavía, no me lo puedo creer, aunque quedan muchas fases y la verdad que no sé ya cómo. Esto ya es muy difícil, es toda España. Solitaria me refiero en plan que no me gusta que esté encima de mí como para, como pose de padre, ¿sabes? Es eso, básicamente, lo de las cámaras y eso, bueno, eso ya lo sé, lo sabía desde el principio, si no lo hubiera apuntado, y bueno, eso creo que lo llevaré bien. Que sea ya, no pasa nada, si no se pasa, si se pasa, o lo que sea, pero que se sepa ya, pero bueno, hasta el final nada. Rolling in the deep, you are my heart and sand on your hand, and you played it to the beat. No, no estoy muy nerviosa, siempre digo la verdad. Hombre, claro, tienes que ver ya esto. Pero bien, con calma. Luego ya para leer va a ser más difícil o no, no lo sé. Pero sé que si es que sí me voy a quedar en plan en shock, y si no, pues no pasa nada. Así que no sé. ¿Estás preparada? Sí. Mi padre se va a morir, ya lo digo. Mi familia se muere. Pero no puedo decir nada hasta el momento. Ay, bueno, que no sé qué decir. Estoy un poco, no me lo creo. No me lo creo. Hasta que no pase un rato no me lo voy a creer. ¡Aitana y Ana! ¡Operación Triunfo 2017! ¿Sí? ¿Sí? Chicas, chicas, coti. El otro día iba por la calle, ¿sabes lo que me pasó? ¿Qué? No se lo cuento. ¿Sí? ¿Sí? Es que yo tengo hambre. Y es que he comido, lo que pasa es que no sé por qué me apetece algo. De que, mira. Eso guardado todo. Quiero saber dónde guardáis la comida. Los Jacobos, esto. Por favor, no. Para mí los Jacobos son, vamos, lo mejor de mi vida. Cuando también he visto que no daba tiempo a comérnoslos, ha sido como, no puedo dejarlos ahí. Eso es como todo muy dulce. Es que está buenísimo. Soy mielnómana. Todo entra mejor con la miel. Me estresa un montón en el frigolano, es verdad, mucho. Ay, ay, ay. Yo tengo una tijera. Unas tijeras de cortar las uñas. No sé cómo. ¿De la uña de los pies? De los pies. Yo digo, cuando me vean los estilistas me matan. Me acabas de despeinar todo el flequillo. ¡Ay! La operación la voy a hacer. ¡Qué buenísimo! ¡Ay, Dios! Me acabo de romper la espalda. ¡Ves!
¿Cómo me has llamado? Y a mí no me llames Choni, primero porque tú no eres nadie para mí llamarme Choni. ¿Cómo te llamas? La Jenny, yo soy la Jenny. La Jenny con la, lo pones en tu DNI. No, porque es que así me llaman mis amigos, pero este es mejor que me llame Jennifer, aunque no me gusta. ¿Eres la más chula? A mí tampoco me gusta. No, no soy la más chula, simplemente, pues bueno... ¿Soy la mejor? Sí. Soy la mejor, no la mejor, pero sí, un poco la puta ama. When I'm gone. ¿Tú cómo nos encasillarías a cada uno? Tú tendrías que ser una diva del pop en España. Creo que hay un hueco para ti en ese sentido súper guay. Escuchad a Manu, que es un ser inteligente. Estás a nada de serlo todo. De aquí hasta la final del concurso, te vas a repetir todos los días, si puedes, lo que te voy a decir, pedir que repitas ahora apretando el puño. Yo quiero... Yo quiero... Y puedo... Y puedo... Ganar este concurso. Ganar este concurso. Aitana es un caso especial. Es como una flor, es súper jovencita, con mucha ilusión por todo. A pesar de ser muy niña, tiene una personalidad muy marcada. Es pequeñísima. Y es muy pequeña. Y no parece, cuando cantó Procuro Olvidarte, parecía la experiencia de toda una vida. Es... Creo que en la última gala el cambio que hizo, gracias a los Javis también, fue muy, muy potente y muy, muy bueno para ella y para todos nosotros. Le ha costado mucho el tema corporal, el tener presencia en el escenario, y es algo en lo que hemos trabajado gala tras gala, y ella, ese trabajo le ha venido muy bien para ir ganando confianza en sí misma. Tiene una voz tan especial también, tan bonita. Empezó siendo una voz, bueno, como más chiquitita, y creo que ha ido creciendo muchísimo. Tiene lo que nos enseña, ¿no? Tiene este ángel, esta capacidad de conectar, de atrapar al espectador. Y Aitana lo consigue sin pensar. Se sube a un escenario y de repente todo el mundo alucina. Cuando estás con Aitana, notas que estás con una estrella. Es como la calidad, ¿no? Sientes como sí. Que ella es calidad. Sí. Me pasa un poco como con tu hermana, fíjate. Sí, la noto muy de mi familia. Yo es la que veo más internacional de todas, ¿no? La artista más, que podría llegar a ser una artista internacional. Aitana es que para mí es luz, directamente. Yo creo que creer en mí misma ha sido aquí bastante una lucha, sinceramente. De hecho, la más importante en mí. Creo mucho más en mí misma de lo que creía cuando entré. No solamente he crecido como artista, pero sí que he aprendido y creo que he mejorado muchísimo como persona. Y no sé si he madurado o no, pero no sé, esta experiencia me ha hecho valorar muchísimo más las cosas y ha sido increíble. Todo se ha como aumentado, el carácter, el querer, el todo. Y el valorar todo tanto, pero valorar lo que tienes aquí dentro y sobre todo lo que tienes fuera. A ver, con la persona con la que lo he pasado peor, estaba claro, fue Cepeda, lo pasé muy mal. Y me di cuenta, sobre todo cuando se fue, sentí esa sensación de ¡buah, me falta alguien muy importante para mí aquí dentro! No pensé pillar tanto cariño a tanta gente en tan poco tiempo. Por mucho que ahora nos veamos porque tengamos conciertos, que es una pasada, o lo que sea, esto ya no lo vamos a volver a vivir como cuando entramos. Entonces, no sé, eso me da un poco de miedo. Nunca me he arrepentido de haber entrado, pero cuando Mónica me dijo que no acaba de conectar con el escenario, me asusté porque pensé, vale, soy muy pequeña, pero quizás es que no acabo de servir para subirme al escenario ahora porque no tengo tablas o lo que sea, no sé. Que el público me votara favorita más de una vez fue un subidón de, bueno, pues quizás algo les guste de mí o no sé, no lo sé. Y cuando veía que, bueno, luego iba saliendo como una de las tres, yo sentía como el cariño desde fuera, y eso es increíble. Sé que me queda mucho por vivir, pero puedo decir con seguridad y con certeza que esta es la mejor experiencia que voy a vivir nunca. No sé si esto me habrá ido bien para seguir con la música, y no sé qué pasará después de los conciertos de Operación Triunfo, porque no tengo ni idea. Pero al final yo tengo claro que quiero estudiar lo que sea, pero relacionado con la música.